Por favor, vamos a hacer contacto directo con el programa número uno de la internet en Cuba, el que quieren tumbar desde línea ya. Pero no lo vas a conseguir porque somos como las ciguarayas. Sin permiso, no se puede tumbar. El puesto a dedo. El puesto a dedo. El puesto a dedo. El puesto a dedo. Ting, 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 marín de dos pingües. El presidente será Camé. Ay, Machi. Yo quiero que me compres una cartera de piel de dinosaurio, mi amor. El puesto a dedo. Pueden venir más pandemias a Cuba. Y eso también lo hemos denunciado en este programa. Hace tiempo que estoy hablando de eso y hablo del caracol gigante africano. Esta especie que no se sabe cómo carajo llegó a Cuba. Porque en Cuba nadie puede entrar un caracol en su equipaje. O usted ha podido entrar semillas y caracoles y cosas. Nadie lo puede entrar. Esto lo trae el gobierno. Seguramente para combatir, como hizo con las clarias, una plaga de algo para no gastarse el dinero que tiene que gastarse. ¿Y qué pasa al final? Esto se convierte en una pandemia. ¿Por qué? Porque este animalito baboso y asqueroso que usted ve aquí, este caracol gigante africano, tiene las bacterias y los gérmenes que producen meningoencefalitis y demás neumonía y demás enfermedades que ponen en riesgo la vida. Estos animales están regados por Cuba. Estos animales tienen focos infecciosos en las calles y en los parques donde juegan los niños cubanos. Esa libertad maravillosa que todavía muchos dicen, ay, pero los niños en Cuba como corren en las calles. Bueno, pues ahora ten cuidado, no choquen con un caracol africano y cojan una meningoencefalitis. Porque, ¿qué ha dicho el Ministerio de Salud Pública cubana? Puesto a dedo. Pero papi, vas a seguir haciendo tele 5 estrellas, mi amor. Y Machi, nuestra querida primera dama Tambucho, pregunto yo. Esta mujer va a seguir preparando eventos de comida, coño. ¿Por qué la primera dama de Cuba no ha pedido ayuda internacional a las otras primeras damas del mundo y se han puesto en una campaña para recoger el caracol africano? Pregunto yo, que lo pregunto todo. Ah, no, es más fácil hacer gastrocult. Como tu cult. Me lleno con tu cult. Dame tu cult. Dame tu jama. ¡Jama! Aquí lo que hace falta es jama. Eso en cualquier momento, eso lo tira mi querida Liz Cuesta. ¿Que para qué hacen tantas cosas inservibles? La población tiene zika, tiene dengue, tiene chikungunya, tiene el caracol africano. ¿Pero qué es esto? Por favor, no se dan cuenta. No se dan cuenta qué cosa es lo importante. Bueno, pues el Ministerio de Salud Pública cubano ha dicho, la señora Carilda Peña García ha dicho que el gobierno no tiene los recursos necesarios para controlar el caracol. Ajá. Que el gobierno no puede estar recogiendo caracoles en las esquinas y que el gobierno lo que se complace en informarles es en la forma en la que usted debe lidiar con el caracol cuando usted se lo encuentre. ¿Ok? Te preparan en la lucha cuerpo a cuerpo contra el caracol gigante africano. Es un curso de karate anticaracol. Te dice que no lo vayas a aplastar nunca porque la baba del caracol contiene todo eso. Pero es que la señora esta Carilda, esta que seguramente lo que merece es que le hagan, cuando muera, le hagan una estatua en el Museo de Cera de Bayamo, es lo único que le deseo, con un caracol gigante africano en la cabeza. Esta señora no sabe que por donde pasa el caracol, esa baba que queda, ya tiene la bacteria. Que hay que limpiar, que hay que desinfectar, que hay que recoger el caracol. Que a nadie le importa que el gobierno no tenga los recursos. El gobierno tiene que buscar los recursos. Porque cuando se empiece a morir la gente de meningoencefalitis, yo quiero saber, ¿qué va a decir la señora Carilda? O quiero saber si cuando la gente contraiga esta enfermedad que ya está sucediendo, ojo, que esto es muy importante que usted lo sepa, cuando ellos ya salen públicamente a reconocer que el caracol gigante africano es un problema de salud en Cuba,
es porque ya ellos tienen tapados bajo el tapete unas estadísticas de varios casos de meningoencefalitis por culpa de caracol gigante africano. Porque si no, ellos no saben hablar de eso. Hay que tener claro esto, caballero. Esta gente inepta está jugando con la salud de nuestras familias, de los que están allá. ¿Cuántos niños cubanos no juegan en el parque? Que no tienen otra cosa que hacer, porque ¿qué es lo que tú vas a hacer como madre, como padre cubano? Ponme el tío vivo de ayer, por favor, el carrusel de ayer, a ver si tú lo encuentras. ¿Qué tú prefieres? ¿Que tu niño vaya a jugar al parque? ¿Que el niño vaya a corretear ahí con sus amiguitos, a jugar con la tierra, a jugar con las bolas? ¿O tener que llevar al niño a esta triste historia y a esta triste realidad, caballero? Pero hay que tener los pies en la tierra. Hay que tener los pies en la tierra. Entonces, todos nuestros parientes pequeños, nuestros ancianos, todas nuestras familias están en riesgo. Y el Ministerio de Salud Pública lo que hace es dar una orientación de cómo tratar el caracol. Señores, ¿hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo van a suceder estas cosas? Después no hay medicina para tratar la neumonía, ni la meningoencefalitis, no hay antibióticos, no hay nada. Entonces a correr. Pray por el caracol gigante africano. Pray por Cuba. Abajo el caracol. Con eso no vamos a resolver nada. Lo estamos advirtiendo antes. Estamos llamando a las autoridades de salud cubana a recoger, a hacer una campaña, a fumigar, a combatir una especie venenosa, dañina para el pueblo cubano. Sigo sin entender. De verdad no entiendo qué carajo hace el puesto a dedo. ¿Qué está haciendo ese hombre ahí? ¿A qué se dedica ese hombre? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cuál es la orden del día de este mamarracho? Yo no entiendo, no lo puedo entender, de verdad. Porque es que una persona que necesita hacer cambios, una persona que quiere hacer cambios, una persona a la que tiene a Raúl, a Almeida, al otro, bueno, Almeida murió. Raúl, el otro, ¿cómo se llama el de la barba? El del chivo, Ramiro Valdés y al otro arriba ahí apretándolo, sofocándolo, porque dicen que hay una guerra grandísima dentro del Comité Central y adentro de todo. Que quieren cortarle la cabeza a este, no lo quieren, este no se quiere ir, Raúl no sabe qué carajo va a hacer, no están esperando que se muera, no se acaba de morir, que le llenen la casa, caracol gigante africano. Solución al problema, 4 sacos de caracol gigante africano en el jardín de Raúl Castro, y 4 en el jardín de Mariela, y 4 en el jardín del puesto a dedo. Salimos de los comunistas en 2 días gracias a la meningoencefalitis. Yo te digo la verdad, ¿hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo la gente va a tomarlo todo por las piroflauticas?